sácala, eso, sácala tu bandera, eso, bandera. Hola, María, apaga peaje, llegó María. ¿Qué vieron lo que pasó? Ay, cosa. ¿Ustedes vieron lo que pasó? ¿Qué pasó, María? Mira, eso era lo de ayer era guardando fuerza para hoy. Paga peaje y perdido. Qué desgracia. Y eso que nada más es uno. Intentaron que fueran dos, pero nada más es uno. Señores, hubo bienvenidos. Uno que se hizo y hasta se quemó. Bienvenidos a Entre Leones. Por favor, revise, profesor. Por favor, revise, revise. Revise, revise. ¡Ey! ¿Quién tiene? ¿Quién vamos tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Quién viene? Ah, bueno, ¿a quién tenemos? Adelín Rodríguez, papá. Ay, papá, planazo. Adelín, a.k.a. Planazo Rodríguez. Ay, aquí estoy. Bienvenido. Siéntate un minutico ahí en aire, hermano, que yo sé que ustedes hoy cogieron su solazo. Ah, pues ahí hay un gancho, métete así. Sí. Te pama, te pama. Eso. Cuidado, ahí te pama. Está con nosotros Adelín Rodríguez hoy, quien ha sido protagonista del equipo de los Leones del Escogido porque conectó cuadrangular que marcaba la segunda de diferencia en el partido. 4-2, jonrón de Adelín Rodríguez a la hora que quizás muchísimos no lo estábamos esperando. Yo decía aquí a lo interno en el estudio, decía, Adelín tiene que sacarla hoy. Lo decía antes del juego, Adelín tiene que sacarla hoy porque yo lo estoy defendiendo en Twitch ahí. Los tigres dicen que usted no tiene cuarto bate y yo lo estoy defendiendo. Tú verás que hoy la saca para la calle. Adelín está entre leones. Sí, señor. Bienvenido, Adelín. Y cuarto bate no era un tigre grande, así de que. Pero tú también decías, pero tú también decías, hombre. Pero párate al lado de él, párate al lado de él para que tú veas. Es que yo no soy parámetro. Párate al lado para que tú veas. Pero yo no soy parámetro. Ustedes me dijeron a mí que una mujer cuarto bate. No. Oye, ¿qué es lo que pasa? El otro día yo estaba preguntando que por qué era que le decían a la mujer esa cuarta bate. ¿Entiendes? Entonces, me están diciendo que tú eres un cuarto bate, tú no. Ellos saben mejor que tú. Entonces, ellos me explicaron. El hombre no se deja involucrar, tiene su cuarto bate. Ellos me explicaron y tú no pareces un cuarto bate. No. ¿Entiendes? Pero, María, espérate. ¿Qué? ¿Por qué tú dices que él no parece un cuarto bate? Él es un hombre grande y fuerte. Porque ustedes me describieron una mujer cuarto bate un poco más. Una mujer cuarto bate. Cuando te digo un cuarto bate. Una mujer fuerte, un poco alta. Más ancha. Ahora, no, mira. Mira los brazos de tipo. Óyeme. Mira, abre la mano así, la del paquete tú veas. Ahora, él tiene la mano más grande, mi amor, que Buti. De que no le diste. Parámetro para nadie. Viejo, de que le diste, seco. Supiste que saliste. Sí. Hemos estado trabajando fuerte en estos últimos días y cuando tú logras ver el resultado de todo el trabajo que tú vienes poniendo, estaba un poquito apretado, hemos estado jugando juego apretado los últimos días. Sí. Franchi dio tremendo tablazo, el picheo estaba ahí, pero esa carrera extra para darle un poquito de espacio para los piches trabajar mejor, creo que fue bien importante. De una manera u otra, tú te has mantenido en el line-up, a veces como designado, otras veces como primera, turnándote quizás con Isaías, que también es otro bate de poder que ha recuperado el Escogido para las últimas temporadas. Al principio te tuvimos fuera por un tema de un protocolo donde por ahí no tuviste síntomas, quizás te recuperaste rápido. Ay, mira, es verdad, él tiene los brazos grandes. Como que mira, pero ven acá, ponte al lado, que tú te dice que no, cuarto, yo te digo a ti. Sí, como tú dices, estuve con el COVID. ¿Y todo bien? Sí, no creo. Entonces, o sea, no me pude integrar de una vez, pero sí. Creo que sea yo, o sea Isaías, o sea cualquier otra persona que esté en el line-up, creo que no se trata acerca de mí, sino de los Leones. O sea, claro. Todos los que estamos en la cueva, creo que tenemos la capacidad para ayudar al equipo. Claro. O muchas veces tú empiezas, otras veces no, pero al final del día creo que lo más importante es la victoria y gracias a Dios sí. Que lo pudimos tener. ¿Sabes qué picheo? ¿Conectaste el cuadrangular al slider? Sí, ¿llegaste mentalmente ready? No, estaba buscando algo arriba, o sea, estaba pensando en recta para el medio, se le quedó arriba y gracias a Dios un buen contacto. Excelente. Óyeme, el hombre cuando le da, es que le da, no es de que le dio, vamos a ver si se va, desde que esa pelota sonó en el balde. ¡Pac! Que dale. Adelín, tu estadía en Asia, ya varias temporadas. ¿En Asia? Bueno, jugando para allá, para Japón. ¿Tú ese hombre, en ese Asia? Hombre es un samurái para allá. No, pero este año estuve en Estados Unidos. Sí. En el 2020. ¿Qué estuviste? ¡Epa! Año bueno! Pero se prendió. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ven, ponte aquí, ven. Señores, en Entre Leones están los tigres.
gente. Los tigres que sacan pelota en Entre Leones. Tenemos más gente. Se suma a... Ah, bueno, pero ¿y qué es esto? Señores, pero miren, Entre Leones está on fire hoy. On fire. Quería estar en esta cabina y se me... El hombre estaba loco por coger para acá. Si él supiera todo lo que nosotros joseamos para que tire el dinero. Para meterte para acá. Sí. Real. Pero qué bueno que pase en un momento. Y la otra, busca la otra, Belina. Pase en un momento la de Buti. Coge la de Buti, ven. Vaya, voy para allá, voy para allá. Disfruten con su gente, con su nariz. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el blanco? Loco por salirse. Papá, decía Adeline ahora hace unos minutos. Hey, Franchi, que metió tremendo palo, qué sé yo qué, en ese momento. Hizo un gran trabajo. Saliste, le diste el garrotazo, pero desde que tú debutaste anoche, usted es un audio difícil, compañero. No, que veníamos trabajando en una paralela y estaban los resultados que veníamos trabajando. Pero el palo de él, ya... Una animalada, oye. Ya no se acuerda ya. Esto fue una salvajada, dice un narrador mexicano. Muchachos, venimos de... En una temporada donde quizás ya mencionábamos el COVID del caso de Adeline en su momento, que no pudo iniciar temprano. Actualmente nuestro dirigente Ronnie Linares está en una situación donde, gracias a Dios, ya saliendo del COVID-19. Franchi se integró apenas ayer, ya cuando oficialmente haces tu debut. Sin embargo, en un escenario donde todo el mundo está pegado, me parece que el partido de hoy, esa victoria de hoy, es una victoria como que... respiramos un poco, sobre todo pensando en lo mal que quizás lucimos anoche. Sí. Y hoy como que con el ánimo arriba. Sí. ¿Hubo alguna conversación con respecto a hoy antes del partido? ¿O simplemente los muchachos dijeron, oye, hoy salimos con el mismo ánimo de ayer a ganar? ¿Pero tú te refieres a una conversación de por lo que pasó ayer? ¿Qué te digo? Siempre hablan ellos, los muchachos siempre hablan. Mira, ayer yo no diría que fue un juego malo, porque estuvo reñido. Sí, obviamente hicimos lo que te estaba diciendo. Lado. Sí, los errores. No, pero lo que te estaba diciendo. Claro, eso es parte del juego. Claro. Pero creo que nosotros batallamos hasta el final. Todavía no hemos jugado consistentemente, no solamente nosotros, la liga entera. En sentido general, la liga tiene un lapso. Estamos jugando como es, pero sí. Creo que de eso se trata. Tú tratas de no tener la racha negativa lejos. Como dice Franchi, nosotros todos estamos trabajando con el mismo objetivo, que es ganar. Sí. Esto es corto, tú no tienes mucho tiempo, pero a la vez tú no puedes presionar el botón de desesperarte, ¿sabes? Esto es el día a día. Lo que pasó ayer, y tú tienes que concentrarte en hoy. Cuestión de resistencia. Franchi, usted es así, borrón y cuenta nueva. Exacto. Ya el partido de hoy ya se acabó, celebramos allá adentro en el clubhouse, pero mañana ya de nuevo. Señor, de cero. Ustedes son difíciles de agarrar. Yo estoy loca por hacer un video con todos ustedes. Y ustedes. Es un lobby lo que ustedes, tiene aquí. Óyeme, ustedes se desaparecen de allí una vez. Adelante. Pero es que yo estoy loca por hacer un video con ustedes. Temprano. Lo podemos hacer antes del juego. Mija, claro, porque obviamente, como lo que hicimos hoy, ahorita vamos a ver un video. Atención a los que están ahí ya conectados con nosotros. Hicimos un video más temprano. Fue a las 12:30 de la tarde con el solazo que salimos. Ok, perfecto. Yo lo que quiero es que ya yo hablé con Jumbo, hablé con Myron, he hablado con todo el mundo. Yo lo que quiero es que nos reguemos todito en el play. Ustedes han visto el videito de bríncalo, sáltalo, cógelo, ¿sabes? Cógelo. Tiene que cuidarte el protocolo, tú sabes. ¿No? ¿Qué podemos, protocolo? Que el COVID, la vaina. COVID, que son muchos temas. Pero tú quieres más espacio que el play. Tú me dices y tú quieres más espacio que el play. Qué barbaridad. Oye. Atención. Entonces, eso es lo que quiero hacer y se me va a dar. Oye, me va a dar. Atención. Tú bata. Y tú bata. La hora y el día. Entonces, para que ustedes puedan irse a celebrar, muchachos, porque ganaron y obviamente tienen que ir a celebrar. Claro. Estuviste en Estados Unidos. ¿Estuviste jugando específicamente en qué liga? AAA con Detroit. ¿Estuviste en AAA con Detroit, tranquilo? Detroit. ¿Terminaste con Boston igual en AAA? Sí. Mataron la liga. Ustedes sacan demasiada pelota. Ustedes no pueden sacar tanta pelota. Y obviamente, muchachos, ya mañana domingo, nuevamente aquí en el Estadio Quisqueya, 4 de la tarde, jugaremos contra los Toros del Este. Motiven a la fanaticada, que ustedes saben que los muchachos a veces quieren como medio bajar la cabeza y aquí no andamos en eso. No, mañana carne asada. Sí, eso te iba a decir. El juego de mañana va a estar bien para que ustedes descansen. No, mexicano mañana, para el taquito de los mexicanos. Que vengan al play para que critiquen, si quieren criticar y apoyen, porque de eso que se trata. Vamos a firmar la mesa, muchachones. Aquí está el Sharpie. Míralo ahí donde está. Franchi firma allá, Adeline firma aquí. Y muchachos, desearle lo mejor, que mucha salud en el camino y que las cosas que ustedes están tratando de mejorar se les dé y que sigan como están, entusiasmados y metiendo mano. La camisa también, señores, para que la firmen. La camiseta también aquí está. Y los muchachos, obviamente, que se van al clubhouse ya a compartir y disfrutar con los demás compañeros del equipo. Hoy una victoria importantísima. Sí. 4-2 y esas 4 carreras, ¿tú sabes dónde están esas 4 carreras ahora mismo? Sentar aquí en esta mesa. Tres que trajo Franchi y una que trajo Adeline Rodríguez. Muchachos, de verdad que gracias. Y a celebrar, muchachos. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Felicidades. Después vienen más tranquilos, sin uniforme ni nada. Exacto. Venimos. Una foto. Ahí.
Ay, la miren, foto. Otra cosa. No, y miren, vamos a traer después. Vamos a traer después. ¿Tú soportas? Oigan una cosa. Oigan una cosa. Cualquier cosa, si quieren pasar por aquí, a coger un chin de aire, a servirse un traguito, pueden pasar que esté su casa. Sí, estamos aquí en familia, estamos aquí en familia. De verdad, pueden, miren, ustedes entran por ahí. Se lo hemos dicho a todito. Vamos a hacer una foto aquí. Atención a la gente que están conectados con nosotros. De verano, vamos a hacer una fotico ahora y seguimos. Bien, vaya adelante. Sí, ahí. Vamos ahí. Hey, yo no estuve en el show, pero me voy a quedar para la foto. El que no está en el show, está en la foto. No, mira, no dije que no era grande, vea. Mira, y la mano, le hacía la mano. Le hacía la mano. Carlos, ponte aquí al centro, muchachos. Ponte en el centro tú ahí, María. ¡Ey, aplausos! ¡Aplausos, muchachos! ¡Entra, Leones! Seguimos. Diablo, mano. Y nos vamos a quejar. Darwin, apaga estas. Y estamos ready to go. Ahí, exacto. Entonces, yo te voy a decir una vaina. La ley de promedio no falla. Diga. Ayer, como perdimos, no pudimos traer a nadie. No, es verdad. Hoy traímos dos. Matamos ahí hoy. Traímos dos. Al matón. Matamos con el matón. ¿Eh? Bajito. El que vino el otro día, que tú dices Francisco que tiene 24 Urbaez. Años. Francisco él es más grande que señores, yo. Se está llenando la mesa. Él es más grande que se está llenando de filas. Sí. Se está llenando la mesa. Sí. Para muy que bien, venga ¿eh? Priscila a decir que no está chula. ¡Ey! Pero se está eso, llenando no la iba. Mesa. Mira, no iba. Bata, que le van a firmar arriba a Priscila. Está llenando la mesa. Eso es lo que tiene que pasar. Oye, ¿qué es lo que? Dime, papá. Partidazo. Échate David Kubiak. ¿Por qué tú me pones tan lejos? David Kubiak hoy en un partido que, si bien es cierto, arrancó en un ey, quizá, pero la cosa está buena cuando ganamos, que rife eso, dicen ellos. También. Que rife eso. La camiseta. Pero mira la cara del hombre. Roja. Mira la cara del hombre. ¿Qué cara puso? Ay, pero él porque la trajo. ¡Ay, el jefe! ¡Que iba el jefe! ¡Minor! Mira, aquí está la camiseta, señora, la vamos a regalar. ¿Cómo que se la vamos a rifar? No te preocupes, la regalamos, no te preocupes. ¿Cómo es? Para que participe, para que comience, para que arranquen de una vez. Ahorita, esa vaina. Mira, Belino. Dime bien. Decía entonces, David Kubiak arrancó el partido en un partido donde, sobre todo esas primeras entradas, se veía un poquito complicado. Papá, David porque David Kubiak tiró 6 innings. Ese es el tema. Sin embargo, después de la tercera entrada, Kubiak encontró el ritmo y oye, definitivamente por algo, él es el lanzador del calle, año de Darling. La temporada pasada y hoy ganó tremendo partido en el estadio. Te voy a interrumpir. Calle, dime. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Tengo ganas de pasarla bien. ¿Y qué vamos a hacer? Atrae un fanático, ahora mismo. ¿Tráelo? Atrae un fanático, lo traemos. ¿Tráelo? Juan Bae, ¿qué tú dices? ¿Traemos un fanático ahora mismo, quítale, sí o no? Quítale eso, Bae, por favor, quítale. ¿Traemos un fanático ahora mismo, quítale, sí o no? Quítale la acreditación. Sí. La gente, ¿traemos un fanático ahora mismo, sí o no? Bien. ¿Es así? Está bien. ¿Lo traemos? ¿Qué más que te dicen ahí? ¿Y qué fanático? ¿Y por qué tú le preguntas a la gente si tú no estás viendo? Si estás sí, ahí están en el chat. Ahí están. Están aquí. Déjame completar lo de Kubiak. Termina, papi, está bien. 5 1/3, permitió 2 carreras limpias, ponchó a 2. Y el hombre hoy se llevó la victoria. A partir de ahí, Rainer Cruz, Fernando Rodney, Gerson Bautista y el mío, Stephen Wilson. ¿Quién? Stephen Wilson. Así no, tiene que decirlo, no es así que se dice. No es así que se dice. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Tú dices fence y a mí no me quiero qué. Así que se dice. ¿Cómo que se dice? Stephen Wilson. Ok, Stephen Wilson. Sí. Ya, es eso. Yo lo digo así. Ya. Mira tú, la gente dice que sí. No te sale. Que lleve fanático, que quiere fanático, que traiga el fanático. Vamos a traer un fanático. A mí me quedan 5 minutos aquí, también yo me paro ahora y me voy. Tranquilo. Pero tiene que esperar el fanático. No, el fanático que entre ya. El fanático que entre. ¿Pero dónde está? Está aquí. ¿Pero qué se siente? Pero vamos a darle una introducción especial. Preséntalo, Abelino Cuadro. Preséntalo. ¡Con ustedes! Ay, te voy a ¡con nosotros! ¡En Entre Leones! Ay. ¡En Entre Leones! ¡En vivo y en directo! ¡En vivo y en directo! ¡Los Leones! ¡Chapa acá, Madeline! ¡Que venga, Madeline! ¡Claro que sí! Papá, dime a ver. Darling, María Boyero, nuestra leona principal. Siéntate, papá. Encantada. Manelí, siéntate ahí. ¿Qué es esto, Dios mío? Póngase cómodo. Tú verás problema aquí. Ahora, si tú dame te quieres el poner, ahí, ¿te quieres poner aquí? Muchacho. Sale más bonito aquí. Ven, ponte aquí. Ven. Yo no tengo miedo. Ponte aquí, aquí sale más bonito. Es para que te vea ahí. Ay. Sí, para que te, pa que. Señores, nosotros decíamos, ay, mi madre, vamos con un lío. Porque yo te dije que es un problema. No, pero no importa.
Juan Báez paga cualquier vaina, hombre. ¿Qué fue? Mira cómo puso el audífono para atrás para que no le dañe el hairdo. Tú sabes de eso. Hay que mantener la cordura. Mira, Manelí, háblame del Escogido este año, viejo. Hermano, ¿cómo ustedes, los fanáticos, están viendo el equipo en lo que va de temporada? Pero vean, que esto no se baja aquí. Sí, ven, déjame ayudar. Papá, pero tú eres un tipo que usa beach. Sí, pero bueno. Bueno, yo creo que para muestra un botón, estamos más que contentos con todo lo que estamos haciendo ahora. El equipo se ha visto muy bien. Hemos recibido muchas integraciones. Y de verdad que lo que se ve y lo que... Como vamos a mejorar, yo creo que es ¿Tú ya trabajas en radio? Hice Pininos. O en el video. Pininos, y llama a todos los programas de radio. No, ya dejó eso. Juan, dejó eso, Anelí. No hay tiempo para eso, pero hice Pininos. Estoy tratando de engolar un poco, pero tú sabes, hice Pininos. Yo voy a tener que buscar lo que significa engol en Google. Señores, ustedes saben que Manelí... Tu papá me dio clase de ping-pong, déjame decir. No es mi papá, es mi tío. Bueno, es lo mismo. Eso mismo. Es que tú tienes que entender que el apellido Boyero es sinónimo de dos cosas en este país, de ping-pong y de TikTok. Sí, es verdad. Y edificios. El Boyero 1, Boyero 2. Sí, pero eso 3. No son de nosotros. No son de ustedes. Ok, seguimos. Mira, tú sabes que Manelí, María, fue parte de la creación de una de las fanaticadas más bullosas, aguerridas, sentimentales del Escogido, y luego de ahí pues salieron otras. Exacto. Aparecen muchas fanaticadas que hoy en día son poderosas, como el caso de La Manada, La Maquinaria, El Rincón y todo lo demás. ¿Hay una riña entre ustedes a pesar de ser parte de un mismo equipo? ¿Y cómo puede haber una riña? No, sí, eso porque eso puede pasar. Y que yo soy más fanático que tú. O yo soy más bulloso que tú, no, o yo soy más cool que tú. A ver, ese disparate. No, hombre, eso es una familia más que todo. Al principio, cuando esa fanaticada que tú mencionas, el primer grupo de fanáticos del Escogido fue Rincón Rojo. Sí. Y ya los que somos contemporáneos, ya como que entramos a otra etapa, como que ya tenemos familia. Ya dan otro tipo de cuenta. Y ya como que nos sentamos, que usan un trayecto y una cosa, pero ya esa euforia así a nivel de incomodarse y llegar a uno como que a pelear, eso no, ya no existe. Entonces, pero después de ahí salieron más fanaticadas, entonces al final nos sentamos casi todos juntos. Y una pregunta, además de ese fanático del Escogido, ¿qué otro requisito tiene uno para entrar a uno de esos coros? No, hermano, sentarse ahí y aupar el equipo, eso no tiene ningún... ¿De cuáles beneficios gozan los miembros de este tipo de grupos de fanáticos que apoyan un equipo? Privilegios, no, a ver, qué sé yo. O sea, que están, por ejemplo, en los fan club de los artistas y la vaina, cuando los artistas vienen al país, de repente le consiguen que sea una boletica y cosas así. A veces se nos facilita conseguir ciertas boletas y a veces, bueno, pero no hay nada como que específico. Como ok. Que por tú ser miembro del grupo se te da algo. Ni que se te regalan cosas. No, nada que ver. Ok. Si quieren, los que están en vivo, para que vayan votando, si me quieren fijo aquí o si me quieren... Te estoy diciendo que el tigre parece... Si me quieren aquí una vez quincenal, yo voy a regalar 500 pesos. Quincenal, voy a regalar diario. 500 pesos cada vez que venga. Ah. 500 pesos cada vez. Tú vas pero a 100 hoy, te vas ganando hoy con esos 500. A los que están conectados. En el chat. Pero 500 pesos a cada uno. No, fanático, un fanático ganador, vamos a sacar 500. 500 pesos ganadores, que fanático ganador, que segundo bote para que vean. Atención, eso arranca hoy. Atención, eso arranca hoy. Hoy mismo involucrado. Yo creo que tú eres como el líder, el que lidera las actividades del equipo. Del grupo. No, ahí no hay protagonista, ahí todo el mundo somos uno. Porque tú eres como así, como lo cuentes. Una pregunta, Manelí. Como fanático y con el coro de ustedes. ¿Contra cuál equipo ustedes vienen literalmente a ligar, que ustedes dicen, hoy tenemos que ligar más que nunca? Tú sabes que eso depende de muchas cosas, depende de lo que vaya aconteciendo. Pero, por ejemplo, con el problema que hubo ayer, con ese juego que perdimos ayer, ya se le queda una cosita ahí dentro. Mierda, entonces, sí. Cuando viene el otro juego con ellos, tú recuerdas lo que pasó. Ay, tú lo tienes muy fresco. Entonces, para el próximo juego, hay que matarlo. Entonces, exacto, para el próximo juego. El juego pasado, las Águilas nos hicieron un lío. Y entonces, hoy nos quedamos con eso. Entonces, hoy resolvimos. Pagando pedazos y perdiendo. Exactamente. Entonces, eso va dependiendo. Pero eventualmente, los juegos que son más complicados son con los equipos con el Licey, como los grandes, cualquiera de los dos. Marilino. Yo entiendo que ya para mí es con el Licey. Bueno, lo que pasa es que a ver, las Águilas hasta bien me caen. No, María, el que es escogidista de verdad, no coge esa partido y no. Fundamentalista, no quiere saber de ninguno de los dos. De ninguno de los dos. No. Ya lo sabe. Porque no, las Águilas son chulos. No, ellos son ya, bien. ¿Qué edad tú tienes? Son buena ¿qué gente. ¿Qué edad tú tienes? Mira, perdónenla, no la voten. Yo hablo con ella después del juego. Oye, lo que pasa, mira. No, pero. Es que ella tiene. Gustavo, ayúdame ahí, Gustavo. Es que, óyeme, la rivalidad que hay entre los dos equipos de aquí de la capital no le gana la rivalidad que tiene Dick, que le he cogido con las Águilas. Tú tienes una edad joven. Hace en el 2001. Eso está como cuando el abuelo tuyo te agarra y te dice, di que te darás cuenta. Tú no me vas a mentir. En el 2001-2002,
Nosotros fuimos a la serie final en dos ocasiones con las Águilas. Sí. Y ahí hubo muchos problemas. Para que lo problemas de físicos, estoy hablando. Hubo problemas. Peleas entre el pelotero. Se la respondimos. Hay una ese anécdota, año había algo como hay una anécdota muy importante de que Alberto Castillo, en una oportunidad, a un sobrino de Vladimir, que se llama Cristian Guerrero, le bloqueó el home y fue un movimiento ilegal. Y esa vez las Águilas nos barrieron. Sí. Entonces nosotros nos quedamos con eso ahí. Aunque nos desquitamos dos veces, una vez lo dejamos en el terreno. Efectivamente. Otra vez lo barrimos. Dos ocasiones seguidas. Pero tú te quedas con eso. No, ahí. Te queda con la espinita. Sí, entonces es con los dos, con los dos. Pregunta ahí. Importante. ¿Esos grupos de fanáticos tienen cábala? Yo creo que el individuo tiene cábala. Yo soy la cábala. Por ejemplo, vamos a ver, Manelí. ¿Cuáles son las cábalas de Manelí en el play cuando viene a haberle cogido? Antes del play, viejo. ¿Antes? Sí. Vamos a ver, ¿cómo empieza? La ruta. Miel de la zona. La ruta. ¿Qué ruta tú haces? Si salí de mi casa y cogí la ruta y ganamos ese día, si jugamos el otro día, yo la repito. O sea que mañana tú vienes por donde mismo tú viniste hoy. Seguro, seguro, Pupín. El parqueo. ¿También? El parqueo. Asegura el mismo parqueo. Señora, eso es interesante. Mira, tú estás yendo eso, loco. Lo que pasa es que yo me parqueo en un sitio... Dique VIP. ¿Cómo lo digo? No puedo mencionar que no son NBA. Me parqueo en un parqueo... Bien, tuyo, que tú te mereces. Regularmente ahí no hay tumulto. No está muy. Pero no, ¿y si te lo cogieron el parqueo? Me pongo en el de al lado. Yo busco la vuelta. Okay. Y por ejemplo, si hicimos un rally importante en un line terminado, si me comí una pisita, la repito al otro ¿qué? Día. Si me comí un heladito, lo repito ese día. Así está, tengo un. Y el que me conoce. ¿Y la ropa? No, yo no soy muy cabloso con ropa, ¿no? No. ¿Calzoncillo? No, tampoco. Nada de eso. No. Nada de eso. Yo tengo, sí. El que me conoce un poquito, sabe, yo tengo un escalón en un... Que te lo brica. En un lateral. Que te lo vuela. Un escalón que ahí para momentos muy apremiantes. Yo me paro en ese escalón y el 90% de las veces pasa algo. Eso son mis cabos. Brutal, de esa probabilidad. Madre, te voy a hacer una pregunta y te voy a pedir que seas totalmente honesto. A ver. Dale, por favor. Dale. ¿Cómo reciben los fanáticos el proyecto de Entre Leones? Viejo, mira, tú dijiste una vez, cuando creo que fue en el primer programa que ustedes hicieron, el segundo, tú dijiste algo muy importante, que esto era un proyecto de tu vida con el equipo de tu vida. Yo creo que el que es fanático como nosotros, así fundamentalista, esas palabras le llegaron al corazón porque era justo y necesario que un equipo como nosotros, súper innovador, súper creativo, tuviera un espacio como este para nosotros, porque claro. Es de fanáticos. Entonces, exacto. Yo creo que dieron en la diana con eso y estamos más que contentos. Tú sabes que al final, Darling María, la idea es precisamente seguir trayendo ese tipo de personas al programa, correcto. Porque el programa es para ellos. Es para ellos. Yo creo que cuando traemos un pelotero aquí es para que los fanáticos en el Twitch gocen ese pelotero. Cuando mira, traemos un invitado. Yo pensaba gocen. Que tú estabas llorando. No. El aire me está dando en ese. Esa reya está de frente. Pensaba que se había ido como en sentimentalismo. No, esa reya está de frente, me tiene loco, es loco. Yo pensaba que te había ido como en sentimentalismo. Y entonces, Maneli, que gente como tú venga es también porque es un espacio para ustedes. Okay. Que puedan venir, que puedan hablar. Fíjate que hoy entraste por aquí. Se te abrió la puerta, se te dio un abrazo, se te entró en la mesa. Sí, pero porque me cobraron 200 pesos ahí. ¿Quién? Juan, devuelve esos 200 pesos. Ahorita, devuélveselo, Juan. Y el fanático de Cogidita, decíamos, cuando describíamos al fanático de Cogidita, decíamos que es un fanático. Que es el fanático que más llama a todos los programas correcto, de radio. Correcto, interactivo. 100%. Entonces sentimos que es un fanático exigente. Sí. Y cuando destapamos este proyecto, sentíamos el reto de ser aceptados o no por... el principal oyente de este programa o el principal destinatario de este programa, que eran los fanáticos. Uh-huh. Entonces, escuchar eso de Manelí pues nos hace sentir bastante bien y nos motiva a seguir mejorando. Usted me pidió honestidad, yo se la digo. Yo espero que sí, que no venga tú y que no, que me da vergüenza, hiciste una vaina. No, sí, profesor. Tú me dices la verdad. No, y cualquier cosa que tú creas que debamos mejorar, pues tú lo dices también, porque imagínate. Válido. Okay. Dos preguntas. Adelante. Con esa yo termino. De mi parte, ¿tú terminas? Con esa dosis. Pero yo quiero que él que sea él que decida cómo vamos a regalar esa camiseta. Ah, está bien. Ok. ¿Ron o cerveza? Cerveza, siempre cerveza. Profesor. ¿Está viendo? Siempre cerveza. El ron. ¿Está viendo o no? ¿Está viendo? No tú? Tengo, no el ron es para salir a bailar. No mucha carne, yo no aguanto mucho ron. Sí, pero en el otro voy a ganar yo. Okay. Pero el ron es como para salir a bailar. En el otro gano yo seguro. La cerveza como socializa más. Da más que otra cosa. Te da más chance de hablar. El bebé ron me da como un señor. En el otro gana yo. En la otra pregunta gano yo seguro. Manelín. Suéltala. ¿Pizza o empanada? Uf. Ay, Avelino cuadra. Yo no creo que esté tan fácil que tú ganes. No. Me voy a quedar con la pizza. Mierda. Sí, me voy a quedar con la pizza. Papá. Tú vi así, Avelino, así. No, no falla. Pero dividimos. Eso significa que me van a dar. No, eso pizza significa que aquí. Un bono para una. Mira la tabla de Adelino. No, no, para nada. Eso fue un. Pero el perreo. Yo creo que fue el perreo. Sí, se me escapó. Deja velo. Guapo.
Y el perreo. Ya a ver si la repetición lo tiene. Pero el tipo se quedó parado. Cuando lo repite ahora. Y él lo hizo un bat flip. Él posó el bate. Como ponte ahí que vengo ahora. Palo, compadre. Ah, es que lo que tú quieres, un cuarto bate, que sí, que es un cuarto bate, María Bollero. Conchale, yo espero que el que estaba diciendo que Adelín no es cuarto bate en el chat aparezca ahora y diga: mira, que no me equivoqué, mala mía, Darlene. Sí, pero es la que yo, para mí, es el cuarto bate. Ustedes me describieron de un cuarto bate jumbo. Mi o vida, sea, es bueno, que tú te cruzaste con la información. ¿Quién describió aquí un cuarto bate? Por ejemplo, María es un cuarto bate de mujer. Pero claro que no. Pero primer bate, sí. Sí, el primer bate, ya pasa. ¿Tú entiendes esa definición? Es, no, por, bueno, eso mejor, que no, por eso era que estaba preguntando: ¿qué es un primer bate? A los muchachos que se, yo no voy a comprometer. Yo te estoy conociendo ahora. Yo no puedo. No, no voy a cruzar la línea. Te estoy conociendo ahora. No voy a cruzar la línea. No, no, no. No nos metemos ahí, ¿verdad? No nos metemos ahí, ¿verdad? Mira. Segundo bate. Bueno, un segundo bate. Segundo bate. ¿Qué es lo que significa? El segundo bate ahora mismo en el mundo del béisbol actual es considerado el mejor bateador que tiene una alineación. Sí, es verdad. Segundo. Es más, yo te voy a decir una vaina. ¿Quién fue el segundo bate hoy? El matón. Oh, pero ¿quién más? Que la sacó y empujó. Francho Cordero. ¿Qué pasa? Si tú quieres. Cuando apaguen la luz, yo te explico. En el aire no. Madelita, tiene madre. Madelita bien. Oye, que decida Madelita. Oye, oye, usted me quilla a mí. Nosotros vamos a tener que sentarnos en la mesa antes de ir al aire. Eso es un fanático de lo que están conectados ahora. Ok, wow. ¿Cómo tú quieres regalarle esa camiseta? Pero tú qué. Claro, Juan, Juan. Juan, tú la querías comprar. ¿Cómo la rifamos? Lo que entra tú quieras, o mira, o mira, de ahí. Miren, se la da quien la tú gente, quieras. La gente del chat, por favor, digan que es un segundo bate, por favor. No, no, se metan eso. ¿Para ayúdenme ahí. La gente del chat, díganme qué es lo que es un segundo bate. Comiencen a votar ahí qué días que me quieren aquí, si es lunes y miércoles. No, bien, díganme qué es lo que es un segundo bate. Es duro, Manelí, es duro. Mira, mientras Manelí piensa, hay que hablar de que esta noche, a partir de las 8 de la noche, los fanáticos escogidistas, atentos, estén pendientes a las redes del escogido, @ escogido BB Club. Se van a regalar, yo lo dije hoy, 100 palcos por los 100 años. Pero para 100 el juego de mañana. A. 100. Wow, la información. 100 palcos doble A para mañana. Para mañana, por los 100 años del equipo. Muy bien. Exclusiva, muy bien, para redes sociales. @ escogido BB Club. Se van a regalar 100 palcos doble A para mañana, conmemorando los 100 años de los Leones. Preste atención para que después no vaya allí a hacer algo, a decir algo que no es correcto. Usted va a entrar al Instagram, @ Baseball Club, hoy a las 8 de la noche, y en la publicación se van a dar los detalles de cómo usted puede ganarse su palco doble A. Para que después no te digan, no, que lo de Entre Leones dijeron. Entre a las 8 y vea las condiciones, las bases del concurso, para que usted se gane su boleta. Seguimos. Manelí, ¿cómo regalamos? Ya la tengo, ya. Vamos, ya. ¿Cómo? Ya la tengo. ¿La tienes? Una pregunta voy a hacer. Bien. Ay, atención, atención. Qué tipo de duro, mano. Una pregunta a Twitch. Tipo de duro. Pero van a tener que buscar el video o googlearlo, no sé. Pero que lo busquen. Dale, que lo busquen. Porque es una camiseta original. Una tarea. Ok, ok. Dale. Es complicada la pregunta. No importa, bien, dale. Atención. Twitcheros. Si es muy complicada. Si es muy complicada, me la dicen y la cambiamos. No, 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 porque hay que pensar en Google. ¿En qué conteo? Ay, ay, mi madre. Es difícil, ¿en qué conteo? Cualquier pregunta que empiece en qué conteo, ay, no es fácil. No, porque está bien. Dale. No, al pitcher. Es que es muy fácil un pitcher porque la dicen. No, pero dilo tú, dile okay, que tú quieras. Okay. ¿En qué conteo? Y, no, ¿en qué inning? No, ya. ¿En qué inning y a qué pitcher Brian Peña el diablo? No relajes, yo pensaba que te iba a decir en qué inning, qué pitcher sacó Franchi Cordero no, hoy. No, pero es porque es una chaqueta del escogido original, tengo que ponerlo sin complicada. Yeah. Está, no, está muy fuerte. Está fuerte esa. Brian Peña, tú tiraste ese nombre. Yo pensé ese fue un momento. Los segundos bates eran los. Coño, me lo subieron para arriba. El diantre. Mira, es un litín fue que escribió ese. Pero yo quiero leer porque él me está explicando. Dice Baby Lions 24. Bueno. Tradicionalmente, los segundos bates eran los bateadores de contacto. Ajá. Con buen control del madero. Ajá. Y con habilidad de batear por detrás del corredor. Por cierto, madero es bate. Ajá. Con la habilidad de batear por detrás del corredor. Tocar bien la bola. Ese es el hombre. Y sacrificar ese hombre. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Sigue. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Vamos, vamos, vamos a empezar. Dale, desde arriba, vamos. Y me atoré. Tradicionalmente, ajá, los segundos bates eran los bateadores de contacto. Otra vez. Con buen control del madero. Con la habilidad de batear por detrás del corredor. Tocar bien la bola. Y sacrificarse moviendo el primer bate que está en base. Si se miren estadísticas, esto se ha puesto de manifiesto durante la era de expansión del béisbol en Grandes Ligas. El tipo de fuente donde el segundo en el orden tiene la mayor cantidad de batazos de contacto,
comparando a cualquier otra posición de la alineación. Yo me quedo con la parte de que tiene la habilidad de tocar la bola y de sacrificarse en cualquier momento. Lo googleó, pero está bien. Está de Google, pero... Yo se la doy a ese ahora mismo. Yo estoy de acuerdo. Ese es el hombre. Yo le doy check a eso. Ese es el hombre. Yo le iba a complicar la jugada. Yo le doy check, señores. En la universidad ya también están dando puntos ahora por hacer su diligencia en Google. Ahora pregúntale, Darlene, si él considera que María es un segundo bate. Ay. Para que termine de coronar la pregunta. Menciónalo. Baby Lion, atención Baby Lion. Okay, Baby Lions 24. ¿Qué bate es María? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto o noveno bate? ¿Y por qué? Ahí. Es una camiseta del Escogido que están rifando. Mientras tanto. ¿Tú no quieres saberlo con un segundo bate? Ay, mi madre. Te están diciendo ya te y te dijeron. Sí, pero yo estoy leyendo. Lo que pasa es que me la tienen doblada en la pantalla. Pero mi amor, pero ahí Abril no lo leyó de nuevo. ¿No está escribiendo el hombre? No, se está como. No quiere la camiseta, parece. Vamos a tener que buscar otra forma de regalar la camiseta. Ok, entonces, oye, ¿qué es lo que? Dime, es que es foolish. Además, es que te me va para arriba y no te puedo leer. Además del concurso de esta noche, que a las 8 se va a estar publicando la dinámica para que participen y se lleven sus entradas para el Palco AA mañana, 100 boletas por los 100 años. Ya, señores, 100. Aquí vamos a regalar 10, sí o sí, yo voy a tener 20 hoy para el juego de mañana. O sea, que aquí... O sea, que son 110. Ah, 110. Bien. ¿Qué te parece? Son una luz, un voltaje. Sí. ¡Dame mi luz! Un voltaje no es un regalazo. ¿Y si vemos el video primero? ¿Tú quieres? Yo lo quiero ver. Póngalo. ¿Podemos ver? ¿Podemos verlo? ¿Lo tenemos listo, señor director? Vamos a verlo, sí. Yo quiero ver el video para que lo disfrute Manelí, la gente que está con nosotros. Juan, atiende lo que hicimos. Prueba de video, señor director. Ok, tíralo. Ok, me encuentro aquí en el terreno. Estoy ahora mismo donde va la primera base. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Sencillo. Yo voy a arrancar corriendo para el 411. La pregunta millonaria es, ¿en qué tiempo yo llegaré al 411? Eso lo vamos a probar ahora mismo. Cállame otra vez. No me voy a dejar intimidar de Darling. Me retó de primera base a los 411. Así fue que lo hizo. Vamos arriba. Queda demostrado, señores, que con todo y toda mi libra, queda alguito todavía de ese atleta que fuimos en el 1900 pelado. Vamos a ver si Abelino Cuadra quedó vivo. Estamos sidados, compañero. Yo no sé si te pasó como a mí. Después que yo crucé el terreno ahí, que entré a la grama y levanté la cabeza, yo dije, mierda, ¿por qué lejos te estaba ahí? ¿Cuánto hice? Tú hiciste 17... 17, pero ven acá, pero ven hoy, ven. 17.65. ¿Y tú sabes cuánto yo hice? ¿Cuánto? 18.71. ¿Están ahí? ¿Cuántos fueron? 18.71. Ahí está el screenshot. Mira, estamos poniendo aquí en el video el screenshot para que tú veas cómo quedó el cronómetro cuando lo hiciste tú y cuando lo hice yo. Ahora vamos a una vaina. ¿Qué? Vamos cerca. Ey, pero ¿verdad? Vamos para allá arriba. ¿Eso es uno de los lugares tuyos? Siempre quise ver la cabina de la cámara del centerfield. Subimos. Sí, estamos enfocados. Vamos a ver agua y subimos. Venimos ahora. Uno de los grandes emblemas de nuestro estadio Quisqueya es la pared verde que está en el center field. Sí, el mito de sacarla por los 411. En la historia de nuestro play, solamente 14 peloteros han logrado dar cuadrangulares por el center field. Sacarla por los 411. De niño,
siempre soñaba con estar en el estadio Quisqueya. Tenía un jugador favorito. Raúl Mondesí es uno de los tres escogidistas que la ha logrado sacar por los 4-11. Henry Mercedes, Frank Howard y Raúl Mondesí. Así me veo yo al frente de esta gran pared de los 411. El mito del estadio Quisqueya, sacarla por los 411. El papá de esto, Juan Francisco. De las cosas raras que se antoja uno joven cuando viene al play, yo les decía, les prometía, los 5 lugares que quería conocer de niño en el estadio Quisqueya. Uno de ellos, la cabina del cámara del center field, lo más cerca que voy a tener de algún día ser pelotero y ver todo el juego desde atrás. Llegamos, acompáñame. ¡Ey! Liberato, está muy cargado. Chama para acá. Nica, para acá. Chama para acá. Jimmy. Franchi. Juega adentro, juega adentro. Liberato. Te puedo volar. Guachao. ¡Aro, voy! Llegamos y me lo encontré más interesante de lo que pensaba. Está la cámara. Así lo veo todo. Desde el center field del estadio Quisqueya y desde la cámara principal del lanzador de cada juego de pelota. Me siento. Hay que cambiar la silla al tipo. Anótale esa entre leones. Vamos a cambiar la silla al tipo. ¿Cómo lo hago? En fin. Así se ve todo desde la cámara del center field de nuestro estadio Quisqueya, el coloso del ensanche de la fe. Tú ves, papá, bien, bien. Cuando uno llega temprano al play y no tiene nada que hacer. Maneli, ¿te gustó? Excelente, mi hermano, muy chulo. Es un sitio como que todo el mundo tiene mucha curiosidad de ver cómo se ve eso de arriba. Sí, pero la silla hay que cambiarla. Hay que cambiar esa silla, sí. Bueno, patrocinio. Mire, señores, parece que algunos han tenido problemas con el tema de... Y por cierto, estoy sentado en la silla de Darling, me la prestó porque yo ando deambulando por sillas. Calentica, te la dejo. Yo uso la de Maneli, le di la mía a Fran. Sí, esa es tuya, ya. Le cogí prestada del Jumbo el otro día y ahora cogí la de Darling. Porque Darling se tuvo que ir. Bye, Darling. Te quiero. Adiós, Darling. Ya, tiempo que te puso manita limpia. Como le huele aquí. Mira, vamos a subir el video. Emilio, ¿podemos subir ese video en redes, por favor? Yo te lo voy a pasar cuando tú puedas, porque la gente lo quiere ver. Sí, que porque, estaba lagueando. Parece que estuvo lagueando. El video está bien chulo, la gente lo quiere ver. Si se puede, más adelante, en algún momento, pues, para que la gente esté pendiente al YouTube y a las redes del escogido BB Club. Yes. ¿Verdad que sí? Yes. Y entonces, ¿qué hacemos con la chaqueta? Al final, ¿qué hicimos? No, lo que ustedes quieran. No relajes. ¿Cuántas chaquetas tú tienes, criminal? Mira. Oye, ¿qué es lo que y no pregunte preguntas difíciles. No, pero yo... No pregunte preguntas difíciles, que lo que queremos es que un fanático de esos que están con nosotros en Twitch se lleve la chaqueta. Está en tus manos. ¿Algo del juego de hoy? Algo del juego de hoy. Trivia. Okay. Que primero responda. Atención, que Madeline va a hacer una pregunta del juego de hoy. Ok. Dale, y nosotros, a ver, mira. La pregunta que hizo Manelí, la respuesta de Brian Peña a Pedro Viola en el octavo juego, temporada 2009-2010, versus los Gigantes. Hermano, désela. Esa es. ¿O la cambiamos? No, pues ya, ahí está la respuesta. Hay que ver. ¿Qué hago? No, ahí está la respuesta. ¿Eh? Ya la ganó. Ahí está la respuesta, claro que sí. Os probamos un aplauso. Pero ven acá. ¿Cómo se llama él? María, ponme el chat ahí, para que no me dejen mentir, ¿eh? Ponme el chat. María y Pena. Pena no da ella porque tiene una chaqueta nueva. Cuidado, sí. María, estoy esperando la definición. Está cargando el niño ahora. María, te ganaste la chaqueta y estoy esperando la definición del segundo bate que me dijiste que me la iba a mandar por DM. Léela tú mismo, Manelí, mírala ahí. Oye, la pregunta que hizo Manelik es con K, mi amor. Sí, está bien. La respuesta es Brian Peña a Pedro Viola en el octavo juego de temporada 2009-2010. ¿Esa es la respuesta? Sí, esa es. Bueno, pues ahí está la ganadora de una chaqueta. Nos escribe, por favor, dale María. Dos boletas para mañana a ella también. Dos boletas le damos, claro, también. Bueno, porque yo vine a regalar aquí. Vaina. No, yo vine a regalar aquí. Ok, quedan, Peña. Quedan 98 taquillas, okay. Entonces. 108. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a pedirle. ¿Son 100 ni 10? No son 100 ni 10.
No, son 100. Sí, no, 100 en redes, hoy a las 8 de la noche. Ah, bueno, okay. En las redes del Escogido se van a rifar, a regalar 100 boletas Palco AA para el partido de mañana, conmemorando nuestra temporada del centenario. Ahora bien, también nosotros aquí en Entre Leones vamos a regalar 10 boletas de las que siempre regalamos para mañana, de las cuales dos ya la tiene María. Exactamente. Entonces, María, te pido, por favor, que nos escriba a nuestra cuenta privada de DM, ya sea a la de Darling José o a la mía, Abelino 8 Cuadra. Me das tu número de teléfono por ahí y nuestra producción se estará encargando de hacerte llegar o de que sepas cómo recoger esta camiseta que te acabas de llegar, cortesía de El Escogido y de nuestro show Entre Leones. Así que felicidades para María. Original del equipo del Escogido. Muchísimas felicidades a María. Claro que sí, claro que sí. Activa, muchas gracias, de verdad. Hoy se ganó, sí, dice José Gómez que se ganó. Y qué chulo que fue una mujer que se la ganó. ¿Por qué? Porque ustedes de los hombres privan que saben más de deporte. Ahí que viene uno con la vaina. Esta. Eso es una realidad, lamentablemente. No, pero que viene otra vez con la vaina. Otra ¿qué? Vez. ¿Con qué? No, con la vaina. Esta. ¿Con qué? ¿Con la, vaina. ¿Con la verdad? Con la vaina. Con la verdad. Con la vaina. Con la verdad. Ya, lo, yo me siento bien al lado de ti. Ah, debería de cambiar me con me siento con como darle. Cerca. Puedo como... ¿Y quién te dijo que tú puedes? ¿Ver? Ya lo hice. ¿Pero quién te dijo que tú puedes hacerlo? Un Gustavo. ¿Y quién te dijo a ti que él es el que decide? Dígame, jefe. Bien. Pero que él no decide. La madre vi la osorita, boleta. Sí. Él no decide. Sí. Ok, sí, perfecto. Sí, eso es interno. Pueden compartirlo para no saber qué significa el RAR y todo eso, para documentarnos todos los fanáticos de qué se trata. No, ok, imagínate, o sea, jode más que el diablo. Okay, no hay otra forma. Okay. Manelí, dime, yo te pregunté por el equipo, te pregunté por la legión de fanáticos. Sí, bien. Te pregunté un poquito sobre... Las cábalas. Sobre las cábalas. Sí, bien. Yo creo la que... tuya también interesante, eso de la ruta, la comida. La ruta me sorprendió. Sí, sí. Yo no me la sabía eso. Está chula. Valoso, mi hermano. El escalón. El escalón bendito. Yo pensaba que tú te lo volabas, que no lo tocabas. No, entonces hay que coger una posición también. Pero hay un tema, Manelí. A ver. Y si tú vienes de tu casa, si tú vienes del trabajo al play y ganaste ese día, y mañana te toca venir de tu casa al play, ¿qué tú haces? Tú coges por la oficina y vienes allá para acá. Se cambia la ruta. Es que tú no entiendes que eso es mental. Eso no falla. No, eso, pero hoy, por ejemplo, tú viniste de tu casa. No, de mi casa. Ok. Pero tú ganaste. No lo está viendo. Ok, y tú ganaste, ¿verdad? Sí, mañana. Ponte que mañana tú vengas de... De casa de un amigo. De casa de un amigo. ¿Qué tú haces? Tú coges para tu casa y después vienes para acá. Porque vamos a volar la ruta. Mi día mañana ya está programado. No, pero es que él te está preguntando, porque es que tú no la voy, repites es la que ruta. No la voy a cambiar, María. Hoy mañana hay juego y ya esa es la prioridad del día de mañana. Ok, está ya. Bien, pero es lo que te digo. Si te coge la hora de venir para acá, como hoy ganamos y tú cogiste esa ruta, sí. Si te coge la hora de venir para acá y tú estás en otro lado, tú coges para donde tú... El punto de origen, pero es que no va a suceder. Es que ya, como yo te digo, el día de mañana está programado, ya mañana hay juego, se respeta. Se respeta, okay. También. Entonces ya tú sabes que cuando da la hora de coger para acá, tú vas a estar en el punto de origen. Tú vienes a todos los juegos. Es muy difícil que yo falte a uno, es muy difícil. Muy ¿y tú difícil. Siempre te sientas con la misma gente? Ya yo estoy un poquito como nómada, porque tengo como sí, porque que gente... Yo, porque tú... Un tigre que está metido aquí todos los días, no, espérate, tiene porque... que conocer el play entero, saca un caballito, se sienta. Lo que pasa es que Manelí, así como decía que la gente va creciendo y va cambiando, Manelí era famoso en AA. Pero tengo un par de juegos viéndote en Palco A. No, es como te digo, es como que hay gente conocida ahí de otro sitio que suelen sentarse ahí, entonces yo voy y le hago su coro, o a veces ellos suben y van donde yo me siento, o camino. Yo me paso el play caminando. ¿Cuánto tú gastas en el play cuando vienes? No mucho. Yo no soy tan tomador ni tan comelón. No, bien, normal. Él ¿qué sé yo? Viene a ver su juego. Sí, porque es un trabajo para mí. Yo no voy a trabajar para acá. ¿A trabajar? Sí. ¿Cómo a trabajar? Pujar al Escogido es un trabajo para mí. ¿Cómo así? Sí, así de fanático. Sí, sí, sí. Yo vengo a ver mi juego. Yo me puedo desconcentrar dos o tres innings, o si es un juego muy holgado, como que ya tú lo... Bueno, pero si es un juego como el de hoy, eso es ahí, mi hermano, mira. No, pujando cada lanzamiento. No, no, hermano, mire. Así de fanático. Óyeme, yo me he prometido todos los años como que de que bajarle, ya yo soy papá, por ejemplo, ya entiendes, prioridades. Yo me prometo de que ya... ¿Qué edad tiene? 2 meses. La criatura. Chiquino, ¿y cuándo tú la vas a comenzar a traer para acá? Desde que pueda, desde que me den la luz verde. ¿Mujer escogidita? Esa pregunta, viejo. O sea, no sé. No, claro que sí. No se negocia tampoco. ¿Tú no tuvieses casado con ella, si no? Ella, cuando nos conocimos, ella era del equipo a full. ¿Cómo? A full. No, a full. ¿Y la cambiaste? Pero, profesor, por pues, no te lo creo. No, no te lo creo, no te lo creo. Hermano. No te lo creo. Y las pasadas antiguas relaciones. Una era de la amarillo y otra de la azul. Llámala ahí para preguntarle si es verdad. ¿La va a llamar? Ah, sin problema, porque en caso no se negocia.
hoy, señores. ¿Tú hablas con ella? Yo le voy a preguntar. Okay. Yo le voy a preguntar. Nosotros hoy, señores, para que estén pendientes también, porque todavía no nos vamos, hicimos un programa ponle especial. Ponle el speaker, ponlo en el micrófono. Sí, yo, entonces, vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con ella. Vale, lo cojo. Ya, lo mejor que tú tienes ese forro. Tipo, eso es otra cosa, tipo, otra, tipo otra inteligente, pasión. Tipo inteligente. Es otra pasión, claro. ¿No lo cogió? Está bien, si no lo coge, tiene culo, está cargando el niño. No lo cogió. Juan, estamos llamando a la esposa de Manelí. Para ver si es verdad. No le cogió el teléfono. Estamos llamando a la esposa de Manelí, Juan, porque dice Manelí que cuando él conoció a su esposa, su esposa era liceísta. Sí. Y que la cambió, claro. Y la cambió, pero yo no le creo. Claro, no le creo. Ey, es que eso no se negocia, eso es así. Eso sí. Estoy diciendo. No, son impensables, pero lo que pasa es, Abelino, que cómo va a ser que si convivimos, ¿verdad? Y yo salgo de aquí con un cierto nivel de actitud, de molesto, encojonamiento. Por no querer decirlo. Tú estás consciente que es un juego, ¿verdad? Sí, mi amor. Pero si tú buscas la definición de fanático, tú te das cuenta que eso al final no es algo muy saludable. Lo que pasa es que ella va en coche porque le tocó una pareja escogidita, enfermo escogidita. Ah, sí, no, pero si fuera de otro partido, si fuera de otro equipo. A mí no me importa. Porque a lo mejor tú no sientes tanto ese fanático. Oye, yo soy escogidita desde chiquitica y me encanta mi equipo, lo amo, lo adoro. Sí, pero no, María, lo que pasa es que tú en tu casa molesto, tú no puedes que tu pareja te diga que dándote cuerda, brincando, riéndose de ti, no existe eso. O en las buenas y en las malas, o gozamos todos o lloramos todos. Mira, compartimos hoy con fanáticos en el estadio, compartí con Robin, que fue la persona que llamamos a hacer el jueguito de la pelota. Ah, yo lo conocí. Premio, conocimos a Robin hoy, sí. También compartí con más personas en el estadio. De verdad, gracias siempre a la manada, que nos da muchísimo cariño, viejo. Sí, mira, Robin. Gente buena. Mira, Robin ahí, papá. Mira, Robin. Se ganó su premio, se ganó su t-shirt, se ganó su jarra, se ganó su boleta. ¿Eso es una gorra? Claro. Mira, la de su t-shirt del escogido, su boleta. Tiene su cachucha puesta. Y está frente a una puerta importante. Contabilidad. Frente a una puerta muy importante. Ah, pero mira, una fanática de Abelino, mírala. Ey, pero tú estás pegado, papá. Yaña, Abelino. Una chaqueta de Abelino, para que tú veas. Wow. Ahí. Wow. Y con el 88, porque el 8 soy yo. Wow. Mírala ahí. Wow. Para que tú veas, compartí también con Fulky 007. Gracias, viejo, de verdad que pasamos un buen momento. También habló contigo Fulky, el señor de la barba, sí, que se sentó atrás de ti. Sí. Hablamos un ratico y señores, ustedes no saben que hoy hubo una aguilucha que le propuso matrimonio a Rufo. No, pero eso era ajustando una foto que estaba. Él le propuso matrimonio a Rufo. ¿Y se le entregó casar? Un anillo y todo. O sea, ya se arrodilló y le entregó un anillo. Yo tengo el video aquí. Ajá. Lo pueden ver en mis redes sociales. Ah, pues míralo ahí. Mira, te lo voy a mandar para que lo ponga. Vamos a rifar la boleta, señores, porque mira, Manelí. Nosotros tuvimos hoy, hicimos una entrevista que le vamos a compartir a la gente con Wilfredo Tejada. ¿Tú te acuerdas de él? ¿Tú qué edad tú tienes? 38. Sí, igual que yo. Aunque no la aparente. Pero igual que yo, o sea, nosotros no... Sí, pero nosotros con Wilfredo ya... Todavía, teníamos 10 años, sí, su último año. No lo recordamos tan vívidamente, pero sabemos... Pero es que esa generación de Luis de los Santos, Junior Novoa, claro. Jerónimo Berroa... Rufo. Rufino Linares... Nosotros, no te digo, no nos acordamos, pero sí nos acordamos José de la voz... José Núñez, no acordamos de la voz en el play diciendo... Wilfredo, Tejado, sí, o sea, claro. Hay ciertas... Por lo menos yo me acuerdo. Yo de Junior Novoa me acuerdo perfecto. No... Y entre primera y segunda, esa era su trademark. Y de Jerónimo Berroa también me acuerdo. Claro. Y pudimos compartir con Wilfredo Tejada en el día de hoy, en el día de leyendas, sí, en el estadio de Quisqueya. Y de verdad que nos dejó muchísimas cosas chulísimas. Nosotros vamos a poner la entrevista para despedir el programa más adelante. Cuando tú llegas a tu casa, no dejes de ver. Que de verdad, mira, claro, el tipo me sorprendió muchísimo. Claro. O sea, hablábamos de la industria, cómo ha cambiado el béisbol, lo que son ellos las leyendas. Hicieron anécdotas de las 5 temporadas que fueron a la final. Él habló de los 4 campeonatos consecutivos donde le ganaron al Licey, de Ramón Martínez, José Rijo, sí, Balbino Galvez, sí, esos 4 pitchers de grande liga que tenía el Licey, y el escogido metió mano. Entonces yo creo que fue algo muy interesante del equipo del escogido haber traído esas leyendas, porque es nuestro lo va a dejar aquí, ya él se está casi yendo. Me llamaron, está bien. Mira, entonces, el ya video, tenemos... El video... del proposal, ya lo envié. ¿Se lo mandaste a Esteban? ¿O por aquí? Está bien, pues lo vamos a poner, perfecto, en algún momento lo vamos a poner. Ya tenemos ganadora. Míralo ahí. A ver. ¿No tiene audio? No tiene audio, pero mira. Pero ella no le estaba diciendo nada, porque acuérdate que Rufo no...
Y él le decía que yo soy escogidito y tú eres, mira, escogido. ¿De verdad? Mira. Bueno, tú apoyas eso, que las parejas sean de fanaticadas es diferentes. Óyeme, tú no te imaginas la cantidad de fanáticos de equipo contrario que aman a Rufo. Es que, hey, la mejor mascota. La mejor mascota. O sea, la señora se arrodilló. Pero lejos. La mejor mascota lejos. Se arrodilló con un anillo, dije, míralo aquí, cásate conmigo. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que la gente pueda ver la entrevista de Wilfredo Tejada, para que podamos despedir, vamos a rifar esas boletas rápido de una manera sencilla. Sencilla. Yo debo dos boletas a una fanática de Entre Leones que me había dicho que nos había escrito en orden y la volamos. O sea que ya. O sea, quedan seis. Sí, nuestra querida María Isabel se lleva dos boletas por un lado. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. A partir de ahora, las primeras personas que pongan un iconito de un león en el chat se llevan boletas. Voy a sacar cuatro ganadores. Cuatro ganadores. A Baby Lion, dale dos. Baby Lion. Iconito de león. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. Voy a sacar cuatro ganadores. A los primeros. Ahí está. Yule Ortega, el primero. Richard Lozano, el segundo. Ahí está, me quedan dos. Julio Ortega, Richard Lozano, me quedan dos ganadores. Iconito, boletas iconito. Para mañana, Michelle Naff y el Negro Valdés. Se acabó. Ya. Ahí está, Julio Ortega, Richard Lozano, Michelle Naff, 16 y el Negro Valdés. Los primeros cuatro ganadores de boletas para el juego de mañana. Los demás que quieran boletas, pendientes a las redes sociales del Escogido en Instagram, @escogidobebeclub. Ahí estarán rifando esta noche 100 palcos AA. Para 100 ganadores en conmemoración. Señores, de los 100 años 100. Del Escogido. Son 100. 100. Esta son noche. 100 taquillas. 100 son 100. Entonces, 100. Repetimos, Esteban. Yule Ortega. Richard Lozano. Michelle Nav, 16. Y el Negro Valdés Oficial. Cada uno de ellos, como siempre, nos escriben a nuestra cuenta de Instagram directa, ya sea la mía o la de Darling. Y por ahí me pasan su teléfono, número de teléfono y nuestra producción. ¿Y por qué Alda María no? ¿Eso es discriminación? No, porque ella dijo que no. Oh. No, lo que pasa es que a mí se me pierden los mensajes. O sea, el que me escriba a mí... Son tantos. Claro, porque imagínate, 5,000 seguidores, 100,000 seguidores. Honestamente, honestamente te lo digo. Si tú te esperando recibir un premio, avisándomelo a mí... No va a llegar. O sea, es muy fácil perder. Loco, un último comentario que tú, lo que tú viejo, quieras no, decir. No, de verdad que el espacio está muy chulo. Gracias. Dieron muy atinado, se pasa muy bien el ambiente. Me han brindado de todo ahí. Yo veo un bufé ahí que está riquísimo. Veo hey. Quesos. Es de antes de ayer. Embutidos. Veo embutidos, pero se ve bonito todo. Pero es de antes de ayer. Y de verdad que les auguro muchos éxitos con su proyecto, que sea... permanente, perecedero por todos estos tiempos. Muchísimas gracias. Y de verdad que me encantó la experiencia. Coño, loco, gracias. Muchísimas gracias. Ti, especial. Cuando tú quieras, pasa por aquí. No, ya dijeron que especial, miércoles y viernes, dijeron dos participantes. Lo que tú quieras, viejo, lo que tú quieras. Voy a traer 1,000 pesos cada vez que venga. El voy diablo. A traer. Lo subió, Ascensión, lo subió. Traer, tú hablaste eso con la esposa tuya. El de la economía soy yo. ¿Está viendo? Ojalá no lo esté viendo. Está viendo, mira, ojalá, como no te lo esté viendo. Gracias, de verdad, muy chulo. No, viniendo de ustedes los fanáticos, de verdad, súper especial. Gracias a ustedes y gracias a todos los fanáticos. Nosotros nos vamos a quedar con la entrevista de Wilfredo Tejada, que estuvo con nosotros Entre Leones, y volvemos mañana en el pre-show de este espacio que se llama Entre Leones. Y que para todos ustedes, con mucho cariño, Wilfredo Tejada, con todos ustedes. Nos vemos mañana. Bueno, señores, y como habíamos prometido en el día de hoy, en este partido en el Estadio Quiqueya, era día de leyendas. Y cómo no traer a nuestra cueva de Entre Leones a una de las principales leyendas de la década de los 80, de la década de los 90, que estuvo con nuestro equipo Escarlata y que tiene tantas historias que contar, Darling. ¡Ey! Wilfredo Tejada. Eso es correcto, Wilfredo Tejada con nosotros aquí, Entre Leones. Bienvenido, Wilfredo. Para nosotros una honra poder compartir con usted en este estudio. Y por supuesto, nutrirnos, hablar un poco de cómo vivimos la pelota entre 80 y 90. Y aquí está pasando algo espectacular aquí. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde van? Contrólense, muchachos. Contrólense, venga. ¡Honro! ¡Honro! Se viró el marcador, Wilfredo. Sí, la sacó el Cordy, el matón, señor. Francis Cordero. Señores, estamos grabando en medio del juego. Ay, Dios mío. Sacaron un poco de
El hombre trajo suerte. Esa emotividad que nosotros le imprimíamos. Vamos a acercarnos un poquito más a ese equipo. Nosotros le imprimíamos a ese equipo en los años 80. Cada vez que pasan situaciones de esa naturaleza, pues te tocan las fibras de la emoción. Y más cuando tú eres un pelotero que siempre dio tu vida y entregaste el 100%, independientemente de que si eras Grandes Ligas o no. En ese tiempo tú te entregabas porque te entregabas. Viendo eso y escuchando sus palabras, ¿te recuerdas quizás de esos partidos y esos momentos apremiantes donde llegaba el palo a la hora buena y viraba un marcador en una entrada alta en el partido y cómo se celebraba y cómo se vivía esa euforia? ¿Usted recuerda y si nos cuenta quizás alguna de esas anécdotas que usted pudo vivir en carne propia con este equipo legendario? 5 finales seguidas, 3 ganadas de esas 5 de forma seguida. 4 en total de esas 5, o sea, estamos hablando de cosas mayores. Bueno, antes que nada, un saludo muy afectuoso a toda esa fanaticada escogidista, fanaticada de antaño, fanaticada de ahora y las otras fanaticadas que vienen por ahí, sí, que es parte esencial de todo equipo, renovar esa fanaticada que va surgiendo cada época y cada año. Por mi parte me tocó jugar en una época de oro. Dorada, claro que sí. Una época dorada para la franquicia de los Leones Escogidos y tuve el privilegio de yo participar en ella. Tú estás hablando de una época en la que el equipo fue a 5 finales consecutivas, que ningún equipo todavía en la historia de nuestro béisbol lo ha hecho. Correcto. Y de esas 5 ganamos 4. Uh-huh. 3 de ellas consecutivas. Y una muy famosa que el escogidista se la gozó. Los 4 famosos juegos que le metimos al Licey, uno detrás de otro, con 4 Grandes Ligas, pitchers Grandes Ligas. ¿Quiénes eran esos? Oh, pero yo te voy a contar. Usted cachaba. Sí, era el receptor. El catcher de esas grandes estrellas. Yo lo viví. Yo lo viví con carne propia. Yo te estoy hablando que ese campeonato en particular, nosotros no éramos favoritos, era el Licey, porque tenía 4 abridores de Grandes Ligas. Uy, wow. 4 abridores. ¿Tú te acuerdas de ellos? Claro que sí. A ver. Balvino Gálvez. Ajá. Uy. Ramón Martínez. Mi madre. Pascual Pérez. Bien. Cutá. Y José Rico. A esos 4. A esos 4. A esos 4. Le ganamos 4 seguidos. 4 juegos consecutivos. Wow. Que. Si está por ahí alguna de esas chaquetas, si están en Memorabilia, hay una chaqueta que tiene una mano con un número 4, con un número 4 así. Mentira. La temporada siguiente, Junior Novoa tuvo esa idea de decir, vamos a ponerle. Ey, pero bien de fronteo. Esos 4. Ahí, en esa mano, ahí. Ven. Como que dicen en el argot popular, échale baño. Don Wilfredo, hablamos hace unos minutos fuera del aire cuando le saludamos de manera muy afectuosa. Obviamente agradecerle su tiempo de venir a esta cueva. Nosotros somos un espacio donde intentamos llegar a otro tipo de fanáticos. Usted decía, esa nueva generación que tiene que conocer cosas que nuestro equipo Escarlata durante la historia ha logrado. Ya usted mencionó una de las más especiales, esos 4 campeonatos en 5 años. El pelotero de antes era un pelotero que se identificaba muchísimo con la causa del equipo. Yo creo que yo me atrevo a decir, por ejemplo, difícil ver a un Rufino Linares jugar con otro equipo que no sea. No sé si quizás no quiero decir algo fuera de lugar, pero yo creo que. Pero es válido el comentario. O sea, el escenario que tú estás poniendo es válido. Es lo que te digo. O sea, yo siento que Wilfredo Tejada es un escogidista y siempre lo fue de corazón. Y no hubo paquetico sobre la mesa que le hiciese cambiar esa opinión. Hoy en día quizás las cosas válidas, pero distintas. Yo te voy a hacer una anécdota. A ver. Yo crecí siendo liceísta. Bien. Yo crecí siendo liceísta. Bien. Yo venía de mi barrio de Villaconsuelo a pie. Y cuando tocaban el himno, yo me volaba. Yo era de que se volaba por ahí arriba y todo eso. Yo era de esos fanáticos. Pero entonces, cuando yo jugaba con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a ese entonces, el gerente general de los Leones del Escogido era el fenecido Don Quique Acevedo Gautier, okay, que fue quien me firmó para los Phillies de Filadelfia, para los Leones del Escogido. Y desde ese momento, hace 40 años, un noviembre del año 1981, wow, hasta esta fecha, ese colorcito rojo, ay, ay, siempre ha estado aquí. Y quiero que le diga algo.
mi gran amigo y hermano, mi gran amigo y hermano, ha sido gerente de todos los equipos y gerente de aquel lado, sí. Junior Novoa, que es mi hermano y mi amigo. Él trató de llevarme para el equipo de los Tigres del Licey. Sí, ahí? De verdad. Porque... No me vaya para allá. ¿Como coach? No, no. ¿Quieres que te diga algo? Te voy a confesar algo. Bien. Estamos en la mesa. Ya yo estaba casi nombrado. Ravelo era el gerente de ese entonces. Claro, Fernando Ravelo. Y cuando me van a poner la gorra del Licey arriba, yo sentí calor. Fernando, ¿en serio? De verdad, te lo digo, te lo confieso. ¿En serio? Claro. Y Fernando me dice, nada, ya tú no eres jugador, póntela. ¿Cómo te digo? No voy a decir que afortunadamente no tuve la dicha de pertenecer a las filas del Licey, porque es un equipo de bastante tradición, el Glorioso. Ya yo no era jugador. Junior fue quien me llevó para los Diamondbacks de Arizona. Uh-huh. Yo trabajaba para él, es gerente del Licey. Y por consecuencia yo... veía bien trabajar al lado de él, pero no se dio. Para bien mío, para mi tranquilidad. Claro. Para mi tranquilidad. Claro. Porque yo, desde que tengo uso de razón, soy escogidista. Terminé de jugar béisbol, fui coach, todo eso. Fui coach de tercera base, fui coach de primera, ayudé en el banco. Yo fui parte de aquel equipo campeón cuando fuimos campeones en Isla Margarita. Sí. En el 2010 yo era el coach de primera base. Ado Vicente era el coach de tercera base. O sea que... soy escogidista. Y ojo, darling, o sea, no pasa nada malo con el que lo haga, porque hoy en día en otros deportes también se han visto ejemplos de esto. Por ejemplo, si me voy al fútbol americano, tenemos que hablar de lo que fue Tom Brady para los Patriots. Y lo que y hoy que entonces es... hoy en día él está con Tampa Bay. Eso, o sea, es correcto. No, Carlos, es nada malo, lo que pasa es que ya el negocio ha cambiado. Uh-huh. Y el atleta cada vez más es una marca. Sí. Y es una marca y un negocio para cual él se maneja de una manera pensando... no tan solo ya en lo sentimental, sino también en lo económico, que es lo que te asegura, de alguna manera u otra, tu futuro. Exacto. Volviendo atrás a la pregunta que tú hiciste con respecto a las generaciones, el jugador de antes, el jugador de ahora. Los jugadores de ahora son mejores atletas que antes, porque tienen más facilidad de prepararse, tienen un gimnasio, tienen las proteínas, tienen todo eso. Nosotros no tuvimos eso en ese tiempo. Uh-huh. Y las generaciones también a las cuales yo le precedí. La diferencia entre el jugador de hoy y el jugador de antes es una, factor económico. Los equipos están más empoderados con el jugador, tienen más dominio en uh-huh. cuanto a mercadeo, el dinero que invierten, te exigen más, te ponen más restricciones. Antes, el jugador que jugaba en Grandes Ligas, no había ningún tipo de restricción. Así que tú veías, claro, a los Tony Peña, tú veías a los Alfredo Griffin, tú veías a esa gente jugando aquí. Rico Carter, tú veías a toda esa gente jugando aquí el año entero. Gente que cogían 500 turnos en Grandes Ligas, venían aquí y cogían 250. Y no existía turnos. La fatiga extrema. No existía la fatiga extrema porque el factor dinero y las inversiones que hacen los equipos ha tenido mucho que ver, claro, con esa diferencia entre el pelotero. Porque el pelotero de ahora se entrega también. Es la motivación. Mira, el deporte no forja caracteres. Simplemente los saca a flote. Wow. Simplemente los saca a flote. Sí. Cada quien viene con su intríngulo. Ok. Simplemente con el deporte sale. Exacto. Una pregunta deportiva a un catcher histórico. A ver. ¿Por qué ese mito o por qué se da en abundancia que el catcher usualmente no es tan buen bateador? No es ofensivo. Tiene que ver con el cansancio en el juego. Diferentes factores, pero yo creo, para mí, en lo personal, la diferencia que hay entre un catcher bateador y no es la capacidad que él tiene para descifrar lo que podría pensar un lanzador cuando te va a lanzar. Claro. Cuando tú piensas como catcher, cuando tú estás quechando, lamentablemente tú no vas a batear. Qué interesante, eso es verdad. Tú no vas a batear porque genial. No todo el mundo va a pensar como tú. Uh-huh. Y en mi caso pasaba mucho eso. Tiene mucho que ver al revés, porque el catcher bateador no es tan buen catcher defensivo, quizás porque no piensa tan bien como catcher. Ya lo ves. O sea, que tiene su pro y su contra. Wow, sí. Tiene su pro y su contra. Hay muchos que han sido dotados de esa virtud, de que son bateadores naturales, sí. Pero
Yo creo que tiene que ver algo con lo mental y como tú tomas el approach del juego cuando vas a batear, sí, que lo tomas como si estuvieras quechando. ¿Cómo me lanzaría este lanzador también? 2-1. Tiene su mejor lanzamiento, puede ser que tiene. Entonces, ahí viene el factor de que tú lo que tienes que hacer es simplemente es mirar la pelota y hacer swing y ver a ella. Eso es correcto. Tú sabes que voy a aprovechar la presencia de nuestro Wilfredo y hablar un poco de la realidad que vivimos hoy en el béisbol. El béisbol cambió. El juego ha cambiado muchísimo. Cosas como de repente dar un boleto que ya no hay que hacer los cuatro picheos afuera, sino que simplemente lo mandas a primera. El tema de que ahora tenemos repetición para que si el árbitro hay una jugada dudosa, se pueda revisar y bueno, revertir la decisión tomada. El tema de que ahora en Grandes Ligas se está implementando, y sé que en nuestras ligas invernales va a llegar en su momento, que a partir de la entrada número 10 ya hay un corredor en segunda iniciando el inning. En su percepción y como hombre de béisbol que jugó en una época muy diferente a la que vivimos hoy, ¿ha cambiado el juego para bien o simplemente el juego se está desviando de su origen? Mira, te voy a hacer un poquito pragmático. ¿Quiénes controlan las industrias? Las marcas. ¿Quiénes son los dueños de los canales de televisión? Las informaciones deben llegar rápido. Ayer. Sí. No mañana. Ayer. Cada día más. Tiempo es dinero. Los anuncios son los que pagan. Uh-huh. ¿Eh? Y mientras menos tiempo ellos se tomen en el juego, más tiempo tienen para hacer dinero con los anuncios. No hay que ser un científico, claro, ni mucho menos. Claro. El juego es el mismo con diferentes variantes. De que ha sido para bien o para mal, el que no se monta en el tren de la modernidad, lamentablemente, se va a quedar atrás. Ahora bien, hay cosas que yo sé que ellos van a tener que revisar, uh-huh, y van a tener que decir, ok, ¿qué tomamos de aquí y qué dejamos, no tomamos, claro, y qué dejamos? Porque hay ciertas cosas que sí hay que modificar porque se está desvirtuando un poquito de la esencia de lo que es el juego en sí. Estando usted involucrado en el Escogido durante 40 años, yo me atrevo a ponerlo en una silla caliente. Si yo tuviese que pedirle a Wilfredo Tejada que me nombrara un lineup ideal, histórico, de los Leones del Escogido, ¿se animaría usted, posición por posición, a mencionarme esa figura que para usted tiene tanta importancia en el Escogido? Wow. Es un poquito difícil. Es un poco difícil porque yo como jugador tendré mis preferencias. Claro que sí. Sí. Por jugadores con los cuales yo jugué, que más allá de los números es lo que tuvieron aquí, claro, y lo que dieron. Por ejemplo, y lo que representaron. ¿Quién fue el primera base de su generación? Luis de los Santos. Primera base de mi generación jugaban varios. Porque nosotros teníamos jugadores multifacéticos. Junior Nova llegó hasta jugar primera base. Uh-huh. Usted. Y Junior Nova no podía salirse del line-up porque era el Mr. Hit de los Leones. Eso es correcto. Siempre estaba en base el hombre. Jugaba tercera, jugaba segunda, jugaba short, jugaba primera. Ese mismo. Multifacético. Luis de los Santos, tercera, primera, designado. El mismo Rufo, primera. Jerónimo Berroa también. O sea, teníamos tantos buenos talentos en ese tiempo que no había forma de cómo sacarlos del line-up, que había que reajustar. Sí, pero déjeme decirle algo. Catcher solo teníamos uno. ¿Usted lo conoce? Bueno, teníamos varios. Y estoy siendo justo porque no, yo tenía un contraparte, muy gran amigo mío. Jorge Brito y yo nos encargamos de que los Leones del Escogido dijeran, ¿y por qué tenemos que traer catcher importados, cuando en realidad ellos son los que conocen la liga, cuando en realidad Wilfredo Tejada es el que siempre termina en las finales, así mismito? Pero es como organización, son cosas que escapan de tus manos, solamente tú puedes controlar lo que tú puedes controlar. Yo siempre estaba presto a la hora que me necesitaran y gracias a Dios siempre respondí a la hora que me necesitaran. Se retira en el 94, años más tarde empieza a contar una sequía de 18 temporadas. Aquí vino Darling a decir que él no se acuerda de él, de que porque en el 94 él tenía dos años. Oigan eso. ¿Ustedes le creen? Mi cédula está por ahí. ¿Qué pasa? No la puedo ahorita porque le enseñé. Ese es. 2 años tenía yo. Y tú dijiste 58 el otro día. Estaba curando conmigo, María Luna.
pasaron 18 temporadas donde el equipo no ganó, donde el equipo vio esos años ver a otro celebrar en la pelota invernal dominicana. Si usted fuera a mencionarme quizás factores que pasaron en ese tramo donde el equipo no logró ganar campeonatos, quizás tres, o los que usted entienda, ¿cuáles serían esos factores? Para mí el factor transición, una nueva directiva, nuevos jugadores con ambiciones diferentes. Ya se estaba empezando de que el jugador ya jugaba en Grandes Ligas, venía aquí de que en diciembre, uh-huh. Ya cuando se estaba casi terminando, entraban a los round robin sin estar en forma. Y por el mero hecho, y yo como dueño de equipo también lo haría, porque no es lo mismo tú tener jugadores que no son de cartel a cuando viene ya Sammy Sosa, ya estaba establecido Vizcaíno, estaba establecido Yabe Roa. Esos jugadores que ya estaban establecidos en Grandes Ligas, que solamente venían ya cuando el equipo estaba en los playoffs. Usted compartió con Mondesi también. Exactamente, sí, Mondesi, claro que sí. Ellos entraron un poquito más después, jugamos juntos, pero entraron un poquito más jóvenes, más jóvenes que yo. Y me tocó entonces después una temporada como coach, yo era coach de tercera, coach de primera, y tenemos una buena camada de jugadores muy buenos. Yo me acuerdo que en la temporada 94, 95, nosotros establecimos un récord de cierre regular para una temporada de 48 juegos. Creo que ganamos 30 y pico, lo perdimos, fueron como 14, algo así, una cosa así. Quedamos en primer lugar y para el round robin entraron todas las estrellas. Empezamos el round robin con 0 y 5 y todos esos muchachitos que me acuerdo como ahora, te voy a decir al equipo, Ángel Encarnación. Sí. Ángel Encarnación era el catcher. Sí. El primera base era David Ortiz. Sí. La tercera base era Fernando Tatis padre. Por ahí correcto. El sorrector era Neyfi Pérez. El segunda base era Arquímedes Pozo. Uh-huh. Arquímedes, claro. Te estoy hablando de un núcleo de jugadores que venían con esa mística que nosotros dejamos. Pero entonces venía la época en la cual ya esos jugadores que eran de mi época, que se establecieron en Grandes Ligas, que entonces después venían con toda la intención del mundo, que no venían con la intención de jugar, pero no era lo mismo ya cuando ya tú tienes esa estructura ya hecha, formada, engrasadita, exactamente, esa maquinaria ya bien hecha, y de repente tú le sacas un piñón de esos que te desnivelan el engranaje. Uh-huh. Por ahí comienza. Todos esos factores pues influyeron que esos tiempos pues el Escogido pues tuviera esas sequías de campeonatos. ¿Cuál fue el manager ganador con ustedes? Los managers ganadores conmigo fue Felipe Alou. Sí. Phil Regan. Phil Regan. Claro. Claro. Phil Regan, que aún se mantiene en la pelota invernal. Eso, los managers. Tuvo una experiencia reciente, buena. Un pelotero que hablaba con él y hablábamos un poquito del mundo de los coaches y eso. A mí me daba la impresión que el manager es como un padre para el pelotero. ¿Es así o no hay tanta cercanía en el manager con el pelotero como nosotros desde fuera quizás lo percibimos? Antes el vínculo era más fuerte. Ok. ¿Por qué? Porque el manager tenía mucha más autoridad sobre ti. El pelotero era mucho más sumiso, receptivo y obediente ante los mandatos de una persona uh-huh. de jerarquía. La diferencia de este tiempo ahora es que el pelotero tiene mucho más dinero desde antes de pisar un terreno de juego. Tiene mucha más fuerza en términos de mercadotecnia, de, ¿cómo te digo? No te voy a decir de ego, poquito. Uh-huh. No es verdad que tú, manager de clase A, exacto, ya yo juego en Grandes Ligas, no es verdad que tú a mí me bajas. Hay muchos jugadores, no te voy a decir que todos. Sí. No te voy a decir que todos. Porque como te dije hace un ratito, que el deporte no forja caracteres, simplemente los aflora.
No, el hombre. Don Wilfredo, yo le voy a decir algo a usted. Usted me va a excusar. El día que usted no tenga nada que hacer, venga para acá. Que están muriendo de hambre. Póngase a dar charla. Yo estoy engranojado aquí, ¿eh? El hombre la tiene. Te voy a hacer. Mire, oye, póngase a dar charla. Te voy a hacer una anécdota. Charlas en colegio. Te voy a hacer una anécdota. Yo estoy engranojado. Te voy a hacer algo. El hombre. Te voy a hacer algo. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo estudié en el Liceo de Estados Unidos de América. Yo tenía una profesora que se llamaba Belva Páez, profesora de matemáticas. Que cada vez que había que leer algo, ella me llamaba a mí. Me decía que yo tenía una voz ombligofónica, que yo tenía que ser locutor. Y le voy a decir otra cosa, mucho más. Uno de los mejores comentaristas de este país, de todos los tiempos, y al cual yo le tenía mucho cariño, escogidista a más no poder. A ver, Don Mickey Mena. Claro que sí, Don Mickey. Mickey Mena me dijo a mí una vez, cada vez que hacían las entrevistas a los peloteros, como le hacen ahí afuera, que sí. Me dice, señores fanáticos, nosotros vamos a tener un problema, nosotros lo que tenemos detrás del micrófono. Nos va a quitar el trabajo. Cuando Wilfredo Tejada se retire del seguro, mejor, seguro. Nos no va a quitar el micrófono aquí en la cadena roja, porque una, sabe del juego, tiene buena dicción y sabe hablar. qué pena que ya hoy en día quizás como el negocio ha cambiado. Sí, lo mismo y es que lo hemos que también tiene que ver con lo que dice Don Wilfredo. Te firman de mucho más joven, mucho ya más eres, dinero. Ya eres una superestrella a los 16 años, 17 años, ya tiene que estar ahí arriba. Sí. Quizás tu preparación personal pasa a un segundo plano, pero este hombre puede una charla en cualquier colegio. Definitivamente. La universidad, colegio, ligas de béisbol. Tiene tantas cosas que aportar usted al béisbol, a la industria, al joven que va creciendo. Yo tengo que, de verdad, y no sé, quizás lo estoy insultando, porque pero quiero felicitarle, Don Wilfredo, porque es que yo estoy anonadado con la calidad de persona que usted es y el Así tipo es. De material que tiene dentro de su corazón para exponer. Lo primero es familia, tus padres. La educación entra por la casa. Exactamente. Mi papá solamente hizo un cuarto de la primaria y fue un hombre que proveyó para que sus hijos todos fueran a la escuela. Yo tengo un hermano que es médico, tengo un hermano que es psicólogo, tengo una hermana que es violinista, tengo un hermano que es contador. Yo iba a ser ingeniero, pero me firmaron para jugar béisbol profesional. A mí me firmaron de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y le voy a dar otro dato que usted tampoco lo sabía. Yo soy uno de tres peloteros de República Dominicana que ha salido de Universidad de República Dominicana que ha llegado a Grandes Ligas. El primero, Don Felipe Rojas Saló. Nada más y nada menos. El segundo. ¿Quién es ese que no lo conozco? Este que está aquí. Bien. Y hay un tercero que en realidad el nombre no me lo sé, pero sí, me parece que jugó con los Piratas, dominicano que salió también de la universidad aquí de República Dominicana, no sé si título universitario, pero que fueron a la universidad. Sí, sí, sí. Solamente tres que han llegado a Grandes Ligas, nosotros tres. Wow. Qué bueno. Definitivamente creo que este tipo de conversatorios una bomba son de lo que uno quiere como que además de no terminar, como que repetirlo dos o tres veces por semana, como para que a uno no se le olviden las cosas, sobre todo en el mundo que vivimos en el día de hoy, donde como bien usted explicaba más temprano, tantas cosas cambiaron porque hoy ya es más negocio que lo que fue quizá en los años 80, 90. Y para nosotros como escogidistas de una generación nueva, de una generación diferente, muchachos jóvenes, es una honra poder compartir ese tipo de vivencia con personas como usted que lo vivió dentro del terreno, lo vivió fuera del terreno y de alguna forma todavía lo mantiene y lo proyecta. Se le nota sin usted hablar. Yo lo vi más temprano en el terreno. Y dije, wow, se ve que un caballero, un caballo de caballero, el señor Wilfredo, y aquí está demostrado la calidad de persona que es usted. Yo creo que Abelino, en verdad lo que tú le dijiste, podemos darle forma. No se atreve. Lo único es que mata a él. Tampoco es un turnito. Lo único es que va a tener que ser detrás de cámara, porque yo soy demasiado feo. No, jamás. Está loco. Pues siempre está derechito. No, y bien, una percha el hombre. Ey, una percha el hombre. Tampoco es un turnito de sobol, un turnito, está bueno. Todavía no juega nada de eso, no. No, para quitado nada, ya yo lo que soy es scout y nada más. ¿Para qué franquicia está? ¿Para Arizona? Yo lo voy a hacer recuento. Yo empecé cuando en el 94, cuando me retiré, los Phillies de Filadelfia, que fueron los que me firmaron originalmente, sí. Me contrataron como scout y duré con ellos 14 años.
Luego pasé a los Indios de Cleveland, donde fui el coordinador de la academia por 4 años. Luego Junior me llevó para los Diamondbacks de Arizona y fungí como 4 años como coordinador. Y los últimos 6 años pues he estado como scout hasta el momento, gracias a Dios. Excelente. Como darling, perdón, los tiempos cambian. Ajá. En todo el sentido de la palabra. Sí. Don Wilfredo también se ha puesto a la vanguardia. Uh-huh. Pasó del bigote a la chiva. Claro. Es lo que está de moda. Claro. Es como un candado, pero abierto. Claro. Es que también los tiempos cambian. Mira los zapatos. Mis pantalones de tubito. Papá, claro, mira los zapatos. Pantalones de tubito. Uno flochi duro. Eso. Papá, diciendo. No, que jugando. El tiempo no cambia. 61 y contando. 61. Por cierto. Que lo cumplió ayer. Lo cumplió ayer. Muchas felicidades para luego. De verdad que 61 que no parecen. De amén, verdad que amén, sí. Amén, a todo honra y toda gloria. Creo que está de más darle las gracias por dedicarnos este tiempo. Usted nos ha dedicado 20 minutos que me llevo a mi casa con mi corazón en la mano, porque he aprendido mucho de una persona que yo de niño vine a ver al estadio y que hoy podemos compartir una misma faceta y un mismo micrófono para poder aprender tanto de una leyenda escogidista como lo es Wilfredo Tejada. Esta cueva de Entre Leones está a su disposición para lo que quiera. Esto es una iniciativa del Escogido para intentar llegarle al fanático de otra forma, que entiendan la pelota de una manera diferente, pero que sobre todo aprendan del béisbol junto a nosotros. Y hoy, con Wilfredo Tejada, hemos aprendido bastante. Gracias, don Wilfredo, de verdad que sí. Gracias a ustedes por tenerme y a toda la fanaticada de antaño y la de ahora. Sigan viniendo al play, apoyen a su equipo, que el equipo del Escogido siempre ha sido un equipo duro de matar. Ay. Y no se me vaya, porque cuando usted estuvo aquí, Franchi la sacó. Eso es correcto. Nos trajo buena suerte. ¿Qué hacemos, Dale? ¿No vamos? Pero yo creo que el filme. Pero claro que sí. Claro que sí. Nosotros tenemos aquí como, puede tomarlo, sí, como estilo de show, que cada uno de nuestros invitados nos deje su firma como un recuerdo en nuestra mesa. Y qué bien que vamos a tener una firma ahí de esa época, papá. Y la camiseta también. Ay, papacita. Eso sí. Mira, pero bien. Míralo ahí, pan. Número 6. Ahí, el 6 y Junior jugaba con sus 5. Ahí salían ellos. Grandes amigos. Ahí salían ellos. Cuidado, Abelino, cuidado, Abelino. Ok, no voy a hacer cosas, Lo puse el nombre porque después la gente cuando viene aquí no conoce la firma, no sabe quién es. El nombre que vale. Pues, el nombre, pero está bien. Yo como lo voy a hacer lo que quiera ahí. Ahí. Yo tengo que una clasecita de aprender a filmar. Es malísimo eso. Yo creo que por eso fue que yo no filmé nunca como pelotero. Porque yo no sabía filmar. Muchachos, dije una cruz, un rayita de veneno y una X. Se acabó. Ahí. El número 6. Ahí. Exacto. Bien. Don Wilfredo, gracias una vez más. Y a todos los muchachos que han estado ahí conectados, también agradecerles. Nosotros mañana volvemos, mañana domingo volvemos. Ajá. Claro, profesor, en vivo. Mañana juega contra los Toros. ¿Aquí? Aquí en el estadio. Digo, allá. Ya. No, ya. ¿Saben que estamos en el estadio? Lo que no saben, ¿dónde? ¿En qué lado? Exacto. Señores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y como siempre, que Dios les bendiga. Esto ha sido Entre Leones. Hasta mañana. Bye.